y auspiciado por el Centro de Educación Superior Miami-Dade College, se realizó en esa instalación un conversatorio con el padre José Conrado Rodríguez. Finalizada la charla, Jorge Río Pedre habló con el sacerdote cubano. En 1994, el padre José Conrado escribió una carta a Fidel Castro en la que lo responsabilizaba por los problemas económicos y pedía un diálogo con la disidencia. Esa misiva lo convirtió en blanco de la ira estatal. Yo creo que la carta tenía un, como dicen los alemanes, un Sittingleben, una realidad a partir de la cual surgía, y es la misma situación que todavía tenemos que resolver, que es precisamente establecer canales de diálogo, de comunicación entre todos los cubanos. En 2009, viendo que las cosas no mejoraban, el padre Conrado se dirigió a Raúl Castro pidiéndole que pusiera fin a las amenazas contra sus feligreses y al modelo soviético. Que no tuviera miedo a los cambios, que tuviera la audacia de iniciar los cambios, porque el Cuba los necesita. Sin embargo, el sacerdote se sintió de nuevo obligado a escribir en fecha reciente a funcionarios del Partido Comunista para denunciar que la ayuda no llega a los damnificados por el huracán Sandy en Santiago de Cuba. Llegó la ayuda a través de Cáritas y se entregó a la gente, por eso la gente decía, ustedes son los únicos que nos han ayudado. Pero ciertamente, las ayudas que llegaron a través de países, como por ejemplo la que llegó a través de Venezuela, que tengo entendido que fue bastante grande, pues prácticamente el pueblo como tal no la vio. Los desafíos a los que se ha enfrentado el padre José Conrado bien podrían reflejar el reto de la Iglesia Católica en Cuba: defender las necesidades de los feligreses ante un régimen que intenta conservar el poder absoluto. El reto de la Iglesia Católica es en este momento descubrir que su misión es defender sobre todo al pueblo. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.